que quería. Puff el increíble delfín azul. ¿Qué me irá a dar este año? ¿Quién quiere maíz dulce con mantequilla? ¡Butifa! ¡A Micha! Los hice para ti y para Yuna. Compártelos. ¡Okitaka! ¡Hija! ¡Yuna! ¡A comer! ¡Yuna! ¡Tuki baguaba! ¡Esa a Micha! ¡Yuna! ¡Es amiga! ¡Naga, Yuna! ¡Solo uno más! ¡Naga, es de Yuna! Bueno, pero solo uno más. ¡Soy un fracaso moral y ético! ¡Qué hambre tengo! ¡Vamos a comer! La abuela dijo que te dio un plato con maíz para mí. Te comiste el mío, ¿verdad? Nada. ¡Di la verdad! ¿Ah? Claro, ahí está la evidencia. ¡Siempre que hago una buena acción, la pierdo! ¡Es porque me mentiste! ¿Mentira pequeña es mala acción? ¡Seguro! ¡Mentir es algo muy malo! Nunca debes volver a mentir. Quiero que me lo prometas, Stitch. ¡Promesa de amigos! ¡Te hago una promesa de familia! ¡Nunca te vuelvo a mentir! ¡Sí! Ya no mentirás, no mentir. Creo que no hay moros en la costa. ¡Genial! ¡Aloha, Taro! Declaro inaugurada la junta de planeación de la fiesta secreta. Número uno, me apunto para hacer la piñata. Yo hago el letrero. Me gusta pintar. Yo propongo a JJ para hacer la decoración. Le ayudo. ¿Me dicen qué hacen? Planeamos una fiesta sorpresa. ¿Fiesta sorpresa? Sí, es para Yuna porque mañana es su cumpleaños. ¡Nágateca, va! ¿Sabes lo que tienes que hacer en una fiesta sorpresa, Stitch? ¡Comer pastel y gritar sorpresa! Tienes que guardar el secreto y no decirle nada a Yuna. ¿Secreto? Sí, porque si Yuna se entera, se arruinaría la sorpresa. Que la pequeña niña no sepa nada, aunque tengas que mentirle. ¿Mentir? ¡Exacto! ¡Mentir! Nunca debes volver a mentir. ¿Lo prometes? ¡Nega! ¡Nunca vuelvo a mentir! ¡Lo prometí a Yuna! ¡Pero la fiesta es para Yuna! ¡Y la va a hacer muy feliz! ¡Nega! ¡Mentira hace que Yuna se enoje! ¡Es solo una mentirita blanca! ¡Y solo es para que Yuna no se entere! ¿Para que Yuna no sepa qué? ¡Por favor! ¡Díganme lo que no debo saber! ¡No, nada, nada! ¡Que se quemaron las galletas! ¡Eso es todo! ¡Eso es mentira! Pero sé que Stitch me dirá la verdad. Sí. ¡Por no! ¡Ay, no! ¡Miren la hora! ¡Es tarde! ¡Vamos a practicar! ¡Sí, qué buena idea! ¿Yuna, podemos empezar? Eso creo. Vamos a hacer un collar de flores para regalárselo a Yuna. ¡Sí! ¡Yo ayudo! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ya olvídate de los Mickeys escondidos! Tú ya no vas a cortar flores. Tal vez ayudes más haciendo el collar. Dobla A, luego B. ¡Ay, qué bueno! ¡Seguiste bien las instrucciones! Nega y catásupa. Eso seguramente le va a gustar a la niña. ¡Chamba! ¡Rápido! ¡Esconde el regalo! ¡Esconde el regalo! ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Stitch? ¿Qué es eso? ¿Están escondiendo algo? ¡Claro que no! ¡No, no! ¡Stitch! ¿Sí? Buen intento. Estabas escondiendo algo. ¿Qué era? No tengo idea. ¿Estás seguro? ¿Recuerdas la promesa que me hiciste? Di la verdad, Stitch. Sí. ¿Sí?
Espera. ¡Panda! ¿Bien? No entiendo. La verdad. ¡Disfraces! ¡A la playa! ¡Policía! ¡El deber llama! ¡Voy por donas! Nadie va a recordar mi cumpleaños mañana. Yuna, a cenar. Yuna. No entiendo, Stitch. Siempre seríamos sinceros entre nosotros. Soy sincero. Bueno, más o menos. Y también creí que nunca olvidaríamos lo que es importante para nosotros. Sí. Ya, por favor, dilo y ya, ¿quieres? ¡Sí! ¡Fíjate en esta magia! ¡Estoy en una caja! No importa. Sí. ¡Pijama! Hasta mañana. ¿Están todos listos para gritar ¡feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Muy bien! Para maximizar la felicidad, ¿todos tienen sus atuendos y bandas en la cabeza? ¡Sí! Uno de nosotros no se ve muy contento. Yuna no está contenta. Se va a emocionar cuando sepa que sus amigos le hicieron una fiesta sorpresa. ¡Solo sonríe! ¡Bueno, a la fiesta! En cuanto traigas a Yuna. ¡Acataba! ¡Yuna! ¿Dónde está Yonda? ¡Va a arruinar la sorpresa! Nos dijo que no decoráramos porque él lo va a hacer, pero ya no tiene tiempo. ¡El comité de decoración llegó! ¡Ya era hora! ¡Yuna va a llegar en un minuto! No se preocupen, Yonda tiene todo bajo control. Mi nuevo invento, el cubo fiesta. ¡Sí! Ya déjame, Stitch. ¿A dónde me llevas? ¡Maca! ¡Maca! ¡Sasa! ¡No hagas eso! No estoy de humor para tus jueguitos. Tienes que venir conmigo. ¿Y por qué? Dime el secreto que me has escondido y tal vez quiera ir. ¡Prometí no decirte nada! Y me prometiste no mentir más. Ya olvídalo. ¡Tú y yo ya no somos Ohana! ¡No lo dices en serio! ¡Yuna! ¡No! Si a nadie le importa mi cumpleaños, ya nadie me importa. ¿Yomba? ¿Pleakley? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Yuna! ¡Y muchos, muchos más! ¡Feliz cumpleaños, Yuna! ¿Te sorprendimos? ¿Qué opinas del cubo fiesta? Pero, perdón por no decirte el secreto. Entonces, ¿quiere decir que todos recordaban mi cumpleaños? La fiesta sorpresa te tenía que hacer feliz, pero estás llorando. Creo que yo no entiendo las fiestas sorpresa, Yuna. Son lágrimas de felicidad, Stitch. Entonces, ¿este era el secreto que no podías decirme? Discúlpame, pero no entendí. ¿Somos Ohana otra vez? ¿Está todo bien? ¡Icharibacho Day! ¡Icharibacho Day, niña del cumpleaños! ¡Acata una más, amiga! ¿La mentira funcionó? A veces las mentiras blancas son buenas acciones. Así es. Tienes que decidir bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Ya es hora de que empiece la fiesta! ¡El mejor cumpleaños de mi vida! ¿Pero qué es eso? ¡Buenos días, señor Honda! Tienen suficientes tejas ahí para construir una casa. Son para el examen de cinta negra. Pues, buena suerte. Los primer dan rompen una sola teja. Para el examen de tercero tienes que romper 8. Vaya.
Ahora concéntrate. Visualiza tu mano pasando a través de las tejas. ¡Increíble! ¡Seguro vas a aprobar! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Cinta negra, milésimo Dan! ¡Stitch! Soy una buena maestra y ustedes son buenos estudiantes. Tranquilo, la tercera es la vencida. Sé que vas a poder esta vez. Así es, concéntrate. No te des por vencido. Te queda una semana para practicar antes del examen. ¿Vamos a ponerlo en forma para entonces? ¡Tukibaguaba, sí! Perdón, creí que era un tapete. ¡Interrumpiste mi siesta! ¿Qué quieres? ¿Ordenar más ingredientes? ¡Cancela esa entrega! ¡No puedo derrotar a 626 si sigues gastando tanto en comida! ¿Le doy propina al teletransportador? ¡Devuelve ahora mismo toda esa comida! ¿Por qué hiciste eso? ¡Tú, sandwicherro loco! ¡Desde hoy te voy a limitar el presupuesto para sándwiches! ¿Qué? ¡Solo puedes hacer un sándwich por día! Hamsterville no entiende que eres un artista. Una rebanada de pan, mi reino por un queso o un pedazo de salami. Tranquilo, nos queda un poco. No es suficiente. Voy a la Tierra a buscar ingredientes. Y me llevo tu nave espacial. Cada día hasta el examen de cinta negra vamos a aumentar tus niveles de fuerza y energía. ¡Ánimo, Taro! ¡Tú puedes! Tienes que nutrirte bien para tener fuerza y energía. ¡Come! ¡Es comida bien balanceada! ¡Hora de comer! ¿Taro, te vas a comer eso? La carne te da proteína y hierro. No, gracias. Colesterol. ¿Espinacas? No me gustan. Son verdes. Debe haber algo que te guste que sea bueno. ¿Qué comes normalmente? Salsa de tomate y golosinas. ¿Qué? No puede ser grande y fuerte con golosinas y salsa de tomate. Si no cambia su dieta, adiós, cinta negra. La Tierra, la cuna del primer sándwich. Creo que morí y me fui al paraíso de los sándwiches. Ahora necesito pan de centeno. ¿No le queda alguna rebanada de pan? ¿Pan bien es? ¿Alguna baguette? Se vendieron, lo siento. ¿Comida para uno? Como artista con pincel, pero sin lienzo. Ni yo puedo hacer un sándwich sin pan. Con razón, estás triste. Sí, es una tragedia. Temo que mis días de hacer sándwiches terminaron. No, no la deseches. Sería una pena desperdiciarla. Sí. ¿Qué te parece si la uso para hacer un sándwich sin pan? Aquí tienes. ¿Esto es un sándwich sin pan? Usé arroz y algas en lugar de pan. Son onigiris. Prueba uno. ¡Es una delicia! ¡Qué bueno que te gusten! ¡Es arte! ¡Arte delicioso! ¡Usted es un artista! Gracias. Lo mismo digo yo. ¿Me podría enseñar a hacerlos? Sí, claro que sí. ¡Miren! ¡Onigiris para cenar! ¡Stitch! ¡Tienes que esperar a los demás! ¿Está rico? ¡Delicioso! ¿Sí? Bueno, para que no comas tú solo. ¡Impresionante! ¡Abuela, deprisa! Está muy bien. ¡Hola! ¡Rubén! ¿Tu primo? ¿Les gusta mi nuevo sándwich de arroz? ¿Tú los hiciste, Rubén? ¿Verdad que no es tan mal para un novato? Yo escondía las zanahorias en el arroz para que Yuna las comiera de pequeña. ¿Nunca
nunca me di cuenta. ¡Eso es! Si no empiezas a comer mejor, siempre vas a estar cansado y débil, Taro. ¿Alguien mencionó la comida? ¿Ah? Por casualidad, pasaba cerca con mi almuerzo. ¡Ay, miren! ¡Onigiris! Sí comes arroz, ¿verdad? Sí. Puedo probar uno. ¡Qué rico! Y eso que no me gusta casi nada. ¡Lo logramos! ¿Es ese Rubén o una mutación de Tusa? Experimento 625, ¿qué haces aquí? Entregando el almuerzo. ¡A comer! Ahora sí voy a poder terminar mi entrenamiento gracias a tu comida, Rubén. Gracias, qué bueno que por fin alguien valore mi trabajo. ¡Un paraíso de arroz! ¿Qué le pones adentro que están tan deliciosos? Lo siento, es receta ultra secreta. ¡Qué mal! Estuvo cerca. Creí que Taro iba a descubrir que el arroz de Rubén tiene la comida que menos le gusta escondida. Engañar al niño para que coma algo nutritivo es una gran idea. Recuerdo cuando yo era como él, pero véanme ahora. Tal vez Taro por fin consiga su cinta negra. Ahora, visualiza. No puedo hacerlo. ¡Hazlo, Taro! ¡Igual que yo! Visualizo la mano a través de la teja. ¡En el blanco! ¡Buen trabajo! ¡Seguro vas a pasar el examen de cinta negra! Rubén, ¿puedes llevarme el almuerzo otra vez mañana? Me siento más fuerte después de comer tu arroz. ¡Claro! Voy a poner todo mi corazón para preparar el mejor arroz del mundo. Ya lo estoy saboreando. ¡Qué rico! Por fin alguien valora mi arte. Mis sándwiches nunca habían ayudado a alguien. Me gusta esto. ¡Ay, no! Ya no tenemos algas. Tengo que ir a la tienda y necesito ayuda. ¡Nega, Rubén! Taro no ha comido y casi es su turno. Voy a ver por qué no ha venido. ¡Taro, espera! ¡Vas a perder el examen! ¡Rápido! ¡Ese niño debilucho no tiene esperanzas contra esas tejas sin esto! ¡Rubén, ¿dónde está el arroz? ¿Nos descubrió? ¡Pero no me gusta todo eso! ¡Es lo que crees! ¡Nos descubrió! Come tu arroz y ve por tu cinta negra. ¡No me gusta! Pero lo has comido todo el tiempo. Eso era antes de saber qué tenía. Pero el niño es más fuerte desde que come comida fea. Además, contiene un ingrediente especial que te va a dar fuerza permanente. ¿Huevo de calamar? Bueno, claro, y el especial de Rubén sea Z. En mi receta, eso es cuidado, amor y zanahorias. No importa si tienen huevo de calamar. Su arroz es delicioso. Gracias, Rubén. Siguiente número 28. ¡Taro! ¡Ikata no Phoebe! Visualizar. ¡Sí! ¿Rubén regresó a casa? Sí. Dijo que los huevos de calamar producen espinillas en ratas de laboratorio. Seguramente hace un festival de arroz para Hamsterville. Yo podría ir por más arroz de Rubén ahora mismo. También yo. ¿Quedó algo? Sí, Rubén dejó algo, claro. ¡En mi panza!